¿Cuándo te llevarás esta ropa contigo? ¿Cuántas veces yo le diría? Y estoy cansado de entrenarla. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ¿dices? Bien. Mira esto. Esta chica es muy hermosa. Es blanca como la leche. Y su cabello es tan largo y espeso que donde quiera que vaya, la gente solo sigue mirándola. Ella es muy educada. ¿Qué fue eso? No sé qué está estudiando. Mira la parte de atrás. Está escrito. Que mirar. No me gusta su cara. Es mayor que mi hermano. Muéstrame a alguien más. Ok, mírala. Se verá bien con su hermano. Ella es una chica muy bien educada. Sí. Sin duda es muy bonita. ¿Dónde vive? Está escrito en la parte de atrás de su foto. Shanaz, oh Dios, ella vive en Surjani. ¿Lo que le pasó? Por favor, no me muestres estas chicas de áreas pequeñas. Muéstrame un chica de defensa pero no de fase 1, 2, 7 u 8. .. Se hacen ricos recientemente y sus exhibiciones. Pues mírala, vive en Askari. Su padre es militar retirado y ella actualmente estudia en la universidad. Shanaz, por favor, se ve tan inteligente. ¿Cómo puede mi inocente hermano vivirá con ella? ¿Qué estás haciendo? Cualquiera. Me estás mostrando una chica de áreas más pequeñas o astutas como. Muéstrame una buena propuesta. Está bien, hermana, ahora mismo tengo estas fotos. Hay más pero que están en casa. Cuando vengo, en ese entonces voy a traer conmigo. Está bien. Dame estas fotos. Sí. Bien, querida, si me dieras algo de dinero sería un gran favor. Mira, Shanaz, sabes que Timur no está en casa en este momento. Si me lo hubieras dicho primero, así me lo quedaría. Ahora él lo hubiera guardado si lo supiera. Está bien, Shanaz, lo siento, me voy. Verás, estas criadas no trabajarían si no miramos. Llama cuando vengas la próxima vez. A menudo estamos afuera. Quiero que vengas innecesariamente, ¿ok? Por favor, toma un poco de jugo. Gina, vives solo en una casa tan grande. ¿No te enojas? ¿Por qué me enfadaría? Mamá está mayormente conmigo, ella está en el extranjero hoy en día, solo por su trabajo en una ONG, de lo contrario. Tengo muchas actividades como aprender a montar a caballo, voy a el gimnasio. También estoy aprendiendo a tocar el piano hoy en día. Agradable. Tienes un coche tan grande, entonces, ¿por qué vienes a la universidad en un desde? Amigo, ¿cuántas veces te he dicho que tenemos tanto enemigos? A mamá no le gusta nada que se lo enseñemos al mundo que lo tenemos todo, por eso quiere que vivamos una vida muy sencilla. Por cierto, Gina, tu madre es muy cariñosa. Es verdad, ella quiere que esté frente a ella todo el tiempo. Pero después de mi padre, ella ha manejado todo tan bien. Vamos y muéstranos tu habitación. Y sí, quiero ver tu guardarropa. Está bien, déjame traer las llaves. Ok, un minuto, bien. Masala. Ella se ve muy bonita. Kutsia. Sí. Alina se ha convertido en nuestra a partir de hoy. Amigo. Hay un gran problema. ¿Qué sucedió? ¿Todo está bien? No. Creo que cuando mamá se iba por la mañana, la cocinera pensó que yo también iría con ella. No tengo las llaves de mi habitación. Debe haberlas guardado. Y volverá por la tarde. Está bien, no importa. Próxima vez. Lo siento mucho, te invitaré la próxima vez, así que lo haré. Mostrarte. Seguro, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no están tomando algo? Espera un minuto. Tómalo, Sara. Gracias. Solo una pequeña petición para ti si no te importa. No del todo. Dime qué pasa. De hecho, Ali quiere hablar con Alina en la llamada telefónica. Tú sabes, hoy en día los niños toman sus decisiones por sí mismos. Quiere hablar con Alina antes de todo esto y ojalá no lo negarás. Sí. Está bien. Dame algo de tiempo para pensar. Mi hijo está fuera del país, sabes que no está aquí, así que hablaré con él también. Él no está aquí. Así que hablaré con él también. Hablamos en casa y te digo. Sí, discútalo, pero espero que no lo niegue. No existe tal cosa. Espero que todo vaya bien. Ten un poco de té. Por favor, endulza tu boca. Sí, seguro. Ahora nadie debe quejarse nunca de que no invito a nadie a mi casa. Ok. Está bien, escucha, no olvides publicar fotos en Facebook. No te preocupes, está bien. ¿Están disfrutando? Nos divertimos mucho. Adiós. ¿Qué es? No entenderás. Quién sabe, me casaría con el hermano de cualquiera de estos muchachas. Te he pillado. Amigo, estoy tan emocionado de pensar que te vas a casar. Qué divertido será. Cumpliré todos mis deseos. ¿Podemos arreglar el primero? No estoy interesado en casarme, solo estoy emocionado de escuchar acerca de su matrimonio. Está bien, dime, ¿eres feliz? ¿Qué es lo que no es ser feliz? Una cosa más, tengo mucha curiosidad sobre lo que diría el hermano de Ali. Puedes ir y preguntarle a tu hermano Ali. Pero mamá estaba molesta por esto. ¿Por qué mamá se molestaría? Ella es muy feliz después de todo tú. El matrimonio se ha arreglado y creo que el hermano de Ali está bien educado y definitivamente lo será. Él también parece muy bien amanerado y es rico también. Espero que todo vaya bien. Hay tantas compras que hacer, entremos y hagamos una lista. Vamos.